pelota de Didier Moreno, toca para acá, Inter, viene Juanfer de zurda, qué señora pelota, ahora para Cariaco, al arco, de Globito, alta y afuera, pero qué señora pelota, le mete el 10, sí, la pelota siempre al 10, no... Ario, Sebastián Viera. Qué importante es Scarpetta, no solo para la salida de juego, porque es un hombre que con su pierna izquierda tiene gran posicionamiento y mejor toque, sino que también cuando pierde la pelota Junior de Barranquilla, siempre está Scarpetta, una de esas seguridades, el ex Jaguares. Cariaco para Berrío, viene el centro, mordido, saca Flores, a la salida ahora con Martínez. Estamos en el templo, en este caso, en esta fecha, en el Alfonso López. A través de Winsport Más, el hogar del fútbol colombiano, en la fecha 3 de la Liga Betplay de Mayor. Ya empataron Cali y Once Caldas, después de este partido, Unión, Envigado. Berrío, de primera para Carlito Baca. Bien. El rodaje de Scarpetta ahora con Quintero, que la pierde. Bien Mejía. Falta sobre Juanfer. Falta sobre el 10 de Junior. Controlar Cariaco González la pelota, pero también Junior de Barranquilla empieza a apostarle un poco también a ser reactivo cuando el cuadro de Bucaramanga es el que tiene la posesión de la pelota. Viene rodeado y así mismo lo podemos ver como lo va siguiendo en cada momento. Va sacando Quintero. Toque de Juanfer ahora para Scarpetta. Jota, jugador muy difícil de marcar la encina porque no es el típico 9 que se incrusta entre los dos centrales, sino que retrocede a presionar, a recuperar pelota, tira diagonales, realmente ha llegado muy bien este argentino al fútbol colombiano. Es un 9 que le debe encantar a todo técnico, ese 9 que va y presiona la salida de los centrales rivales. La va a mover desde el fondo Junior de Motea, Mario Sebastián, y ahora se arma el contraataque para Junior de Barranquilla. Herrera por el medio, ahora para Quintero, viene picando ahora Cariaco, pelota fenomenal ahora para Berrío y puede ser. Viene Leider en el mano a mano con Mejía, viene en el salto y aquí Berrío, llegará Juanfer y viene el contraataque. La pierde Mejía y la va tomando Berrío, viene picando Carlito Baca. Una señora pelota, le mete al de Puerto Colombia, por el medio está Cariaco. Carlito Baca encara y le pega, viene Quintero, el taco para Cariaco y puede ser. Viene Berrío al arco, alta y afuera, era un golazo del tiburón. Azuero prefiere jugar la pelota ahora con Gonzalo. Lencina le pega al arco. ¡Gol! Metió Atlético Bucaramanga con este jugador Gonzalo Lencina. La jugada merodeando desde el sector izquierdo para después el bombazo. Golazo del argentino. Al Cali en Palma Seca 2017, recuerdo. Qué pegada. Un 3-1. Bueno, Quintero, viene Juanfer. Juanfer, alta, alta y afuera. Ahora saque de meta será para el equipo Atlético Bucaramanga. ¿Qué pasa con Arturo Reyes? Ya de preolímpico donde estuvo la Argentina de McAllister. Sí, y estuvo Carrascal en Colombia. Y además de una buena generación. Creo que el Chino Sandoval, que sí. Está Junior. Sandoval, sí, sí, los dos que regresan a pedido de Arturo Reyes. Al Junior que regresa el Chino y por primera vez Edwin Herrera con el tiburón. Viene Quintero, limpio el pase ahora buscando a Martínez. Y puede ser Martínez para Quintero y puede venir. Nada, no vino nada porque intentó el pase, pero cerraron bien desde el fondo los hombres del Bucaramanga. Pensé que le iba a pegar Quintero. Apertura de Juanfer buscando a González. Llega Cariaco, cara a cara, mano a mano, la marca ahora con Torres. González lo encara, el centro media altura. Les pedía mano, nada, juegue Homer, Quintero, encara y le pega Quintero por el empate, limpia el camino Quintero, el arco, la pelota del rebote ahora para Juan, para Carlito Baca, otra vez a la carga Juanfer Quintero, Juanfer Quintero el 10 al borde del área, nada de Barranquilla, a través de Didier Moreno el toque de Rosero, la mueve Juanfer Quintero, la pelota siempre al 10, hacia la derecha está Cariaco. Juanfer Quintero opta por jugar por la banda izquierda, parte de abajo de la pantalla con Albornoz, deja la piel el jugador. El toque para Vladimir, se conectan, mía y tuya, tuya y mía, Juanfer y una señora pelota que le mete al Albornoz. Aquí llegará la marca Subero, Omar Razan de Buscapié, Becerra bien, Subero de Globis, moviendo la pelota en zona media, pero en campo rival Junior de Barranquilla ahora, Rosero, Quintero, Juanfer y el balón, desatora la maniobra interpretando que lo mejor era jugar para Scarpetta, lo hace con Iván, aquí está nuevamente las... atrás ahora Pacho Rodríguez que no lo va a encontrar. Está como lento Rodríguez, me parece. Recuperó Quintero. La tira larga para que pique León. Viene Brian, el amuleto. León Muñiz en el mal con Marota. Aquí la va a tocar hacia atrás ahora para Quintero. Quintero en cara le pega. Quintero en cara le pega. Quintero en cara le pega. Quintero para León. Centro. Arriba. Pasado ahora. Sandoval de primera. La va sacando Becerra. Y aquí está el Junior con Castrillón. Se frena Castrillón. De zurda alta y afuera. En 90 que llevamos el Junior. Nunca lo vimos tan cómodo. Y es un equipo que necesita mejorar porque el tiempo pasa. Quintero. Mueve la pelota Juanfer hacia la derecha ahora buscando a Castrillón. Vladimir. Toco y voy, le dicen a Juanfer Quintero. Encara, supera la marca de Pacho Rodríguez. No entró bien al partido Pacho. Marota.
Apertura de Junior sobre la derecha ahora, perfil cambiado de Juanfer. Centro arriba, Sandoval, la pelota la va tomando Cariaco y puede ser, la va tocando Upa en el anticipo. Pero la figura Reina. Qué jugador, cómo manejó señoras los ritmos. Señoras y señores, ha ganado el Bucaramanga. Victoria.